El Caribe vibra a un ritmo vertiginoso. Su gente, su música, su gastronomía no se detienen. Nosotros tampoco. En los últimos 12 meses, en el gobierno del Bicentenario hemos trabajado arduamente en la reactivación económica, el impulso a la productividad nacional, el fomento a la generación de empleo de calidad y el desarrollo social del Caribe. Hemos marcado la diferencia llamando a los y las limonenses a participar de forma activa y cercana en el espacio de diálogo que llamamos Mesa Caribe, por el diálogo, el desarrollo y la inclusión. Desde aquí hemos confirmado que el desarrollo territorial y las políticas públicas deben contar con la voz de la ciudadanía, el bien común y la democracia como ejes centrales del accionar de un gobierno y una población comprometida. Al Caribe le respondemos todos: gobierno nacional, gobiernos locales, legisladores, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las poblaciones más vulnerables o excluidas. Desde Mesa Caribe hemos conjugado una multiplicidad de visiones para ofrecerle a la provincia de Limón una hoja de ruta clara y con objetivos concretos. Impulsamos la diversificación agroindustrial y la creación de valor agregado. Conformamos el primer clúster logístico del Caribe y tenemos en marcha dos más, en turismo y en agroproducción. Fomentamos las empresas asociativas como modelos de innovación productiva y generación de empleos. Invertimos en la construcción, ampliación o remodelación de importantes obras de infraestructura como los aeródromos de Guapiles, Tortuguero y Limón y los muelles de Cahuita, Puerto Viejo y Tortuguero. Mejoramos y atendemos las necesidades de centros educativos, infraestructura, becas y mantenimiento para que niños y jóvenes permanezcan en las aulas. Atraemos inversión privada para ofrecer mayores oportunidades de empleo y de desarrollo a nivel local. Gracias, limonenses, por trabajar a nuestro lado. Costa Rica es capaz. El Caribe es capaz.